con escepticismo y sin entusiasmo. Así ha recibido el entorno de Torra la próxima llamada de Sánchez al presidente catalán. Convertem en extraordinari allò que hauria de ser ordinari. Llavors, que algú despengi un telèfon quan algú a l'altre està trucant, aleluia, festa major perquè hem fet... No, pues es que es una cuestión de mínims. Pero para el Ejecutivo, que Sánchez implica a los dirigentes autonómicos en la gobernabilidad del país es destacable. Si no se ha hecho antes, no quiere decir que... se hubiera hecho bien. Todos los presidentes y presidentas serán convocados. En su libertad está si van o no van. Entre los más críticos, el PP. Habíamos escuchado su promesa de traer a Puigdemont a España, pero no creíamos que fuera para negociar una investidura. Casado acusa a Sánchez de utilizar a los presidentes autonómicos como decorado para sus planes ocultos y mientras el Ejecutivo insiste. No hay nada de pactos ocultos, las reuniones tienen que ser discretas. A la espera de nuevos avances, si los hay, Ciudadanos vuelve a pedir una mayoría constitucionalista, aunque al líder socialista aún no se lo han podido decir directamente. Está muy liado últimamente, encuentra mucho rato para hablar con Esquerra muchas veces y no para hablar con partidos constitucionalistas. Con ella, Sánchez se reunirá la semana próxima y también desde el PSOE habrá contactos con el resto de partidos, incluido EH Bildu, pero no Vox, que ha anunciado que pese a no estar vetado, no hablará con el PSOE.